abro ahora el vídeo. Son las 2 y 10 de la tarde. Ayer dijimos que hoy era el primer día de vacaciones de David y así es. Pero ha sido un día de estrés loco sin parar. ¿Os lo cuento? Bueno, resumiendo, os dije que íbamos a vender la moto que tiene mi madre y se compró. Ya la habíamos vendido, bueno, vendido. Le habíamos dado al muchacho los papeles para que hiciera la transferencia y una vez hecha la transferencia de nombre le dábamos la moto. Pues bien, no la podía hacer con las fotocopias, diríamos que va a tener la original. Mi madre está de vacaciones, por ahí, en Almería. Así que hemos... Vale, en pelota. No, que me llaman el ojo. Ahí, ahí, que no se te ve. Así que hemos tenido que ir a... Teníamos que ir a llevar al hombre a un pueblo de aquí al lado la moto y los originales. Bien, hemos dejado a Dai con mi tía Merche, hemos ido con mi abuela y David. Dai, todo bien. El problema viene cuando vamos a la... tenemos que ir a casa de Mara por los papeles. De casa de Mara por los papeles a la cochera a sacar la moto. No podíamos abrir la cochera. Una vez que hemos cogido la moto, no tenía casco. Hemos tenido que volver a casa de mi madre, coger el casco. Teníamos que ir a un pueblo y yo me he ido a otro. En fin, he empezado a dar vueltas con el coche como una loca. Ya luego hemos llegado allí, hemos estado en la gestoría, hemos vendido la moto, hemos ido a tomarnos algo, hemos venido. Y hemos pensado, ¿y qué vamos a comer? Pues muy mal, echa Coca-Cola, porfa. ¿Qué vamos a comer? Pues hemos tenido que ir al Mercadona, hemos comprado salmorejo y eso es lo que vamos a comer. Como ya no hemos tomado una tapilla en el bar, pues salmorejo fresquito. En fin, que yo tenía mi día planeado. Levantarnos y no desayunar. David tenía que ir a las 12:30, luego irnos al Mercadona a comprar, porque me faltaba compresa y cosas. Pues he ido al Mercadona y me he venido sin compresa también. En fin, una locura de día. Pero bueno, ya nos podemos relajar. Ya está la moto del día, ¿verdad, David? Ya nos hemos quitado del medio. Y nada. Ay, ahora me está escribiendo por Instagram. Pero yo ahora voy a comer. Así que, pues nada. Pues eso, y comenzamos bien. Bueno, pues ya hemos comido. Mira, mi moño ahí improvisado. Y he comprado helado de chocolate para hacer nosotros el batido que yo me tomo normalmente cuando salimos fuera. Porque claro, son 3 euros de batido y la tarina que vale de 2 euros y pico, pues nos salen varios batidos. Así que está ahí David que va a hacer un batidillo. A ver qué tal. Y aquí hablando con Raquel. Raquel, que desde aquí le mando un saludito. Ay, que va a tener una nena. Estamos aquí hablando. Mi madre mía, no me da la vida. Con este pequeñito, un bichocho. ¿Qué está haciendo con el mante? Se está volviendo de malo. Anoche se durmió a las 2 de la mañana. También es verdad que es culpa nuestra, porque nosotros teníamos una rutina. Y claro, ahora que las vacaciones y con todo eso, las rutinas como que están un poco olvidadas por la noche. Porque antes sí lo bañábamos, lo acostábamos y tal. Pero ahora, pues claro, si está David de vacaciones y por la noche ya no hace calor, pues cuando salimos, entonces la rutina es como que no. Y tenía sueño y nosotros lo dejamos y lo dejamos. Entonces el niño ya solo quería fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Mira, bebé. Hola, Dai. Así que, pues nada. Ahora seguramente descansaremos un poquito. Y luego ya por la tarde diremos que tiene papá peluquería. Sí. Así que nada, que os dejamos. A ver, ahora os digo qué tal el batido. Qué tal sale. Porque anoche el de plátano estaba... Pasa que el de plátano no tiene Mercadona, que ya podía tener, que está buenísimo. Este se quiere ir a sofá. ¡Hala! Venga, a jugar. ¡Hala! Este se cree que tiene ya. ¡Te ha caído! ¡Jaja! ¡Bicho! Es muy malo. Es muy malo, muy bicho. Bueno, ahora os enseño el helado cuando traiga el batido. Pues nada, ya está los batiditos. Es que esto es un helado de Mercadona, el otro un helado de La Rosa. Está muy bueno. Y así fresquito. Adai, ¿me puedes dejar de las patas? Tú mató, mató. Así que está muy bueno. Uy. Ha quedado demás, ¿eh? Bueno, ya estoy dándole aquí de comer a Dai el potito. Y quería daros las gracias por todos los comentarios de apoyo que he estado recibiendo sobre el tema que os comenté el otro día, sobre la alimentación de Dai.
La verdad es que me enorgullece ver cómo la gente pues da su opinión con respeto, me cuenta experiencias y entiende que, bueno, pues que al final nosotros hacemos lo que mejor vemos para Dai, ¿no? Al final yo pienso que los comentarios malintencionados y todo eso son de personas que no nos conocen, que de verdad no nos siguen y que no sé, que son muy egoístas, como que esas personas solo piensan en que hay que seguir lo establecido, ¿no? Sí o sí, porque lo dice el médico y ya está, ¿no? O porque todo el mundo hace lo mismo, pero la verdad es que yo creo que no creo que sea así. Mira, Dai, a Dai el potito de verduras no lo quería y mirad cómo llevarlo. ¿Por qué? Porque si el primer día que a Dai rechaza el potito, bien. Porque ese día no tenga hambre, porque ese día no le apetezca, por lo que sea, y ya no le di más verduras, pues entonces, no sé, no es lo normal. Yo voy probando y pues ayer le di arroz con zanahoria y pollo y hoy verduritas. Y es que se lo come genial. Y bueno, habréis visto, también quería comentar, habréis visto en un vídeo probando melón y melocotón, que bueno, no es lo normal, porque el melocotón también es un alimento que suele dar mucha alergia, pero bueno, cuando te lo probé, pues mejor, y le dimos así un poquito de melón y la verdad es que le gustó, lo tuvimos luego, Dai, echamos un poquito más, lo tuvimos vigilado y tal, y nada, perfecto, y con el melocotón igual, mirad, un poquito más. ¡Qué mano! Sí, ya, porque se la metió en la boca. ¿Te ha metido la mano? Ahí, límpiate, límpiate. Muy bien, así, así. Así limpiaba, así, así. Así limpiaba, así, así. Así limpiaba, así, así. Así limpiaba que yo lo vi. Ahora la boquita, venga. Así limpiaba, así, así. Así limpiaba, así, así. Así limpiaba, así, así. Así limpiaba que yo lo vi. ¡Yee! Papá, porque ya dice de vez en cuando papá y mamá. Papá, vamos a limpiar la cucharita que la tiene. Tiene la cucharita. Vamos, a ver. ¡Qué boca más grande abre mi niño! Hemos terminado de comer ya, muy bien. Ya dimos la Dai. Dale a tu bien, la Dai, que se la comió todo. Menos mal que no se te ve en la cámara. Pero qué hace, David. ¿Eso qué es? Y allá, amigo Rocky. Y a tu hermanito. Hoy te has ganado un premio. Y a estos días tirado el pellizco a Rocky. Mira, a Rocky se le da así, mira. Besito. ¡Hala! ¿Me voy a dormir? ¿Ya, mami? Sí, y vemos la tele. Uy, lo que me duele. Y vemos la tele, ya os contaré yo luego si él ha visto la tele, que siempre hice lo mismo. Y vamos para arriba. ¿Qué fuerza tiene, madre mía? Venga, vamos, fuerte. Ahí, muy bien. Venga, saca bracito, muy bien. Uy. Así el otro día hice la porteleta, normal. Buenas tardes, bueno, nos acaba de despertar de la siesta el de transporte, porque me ha llegado esto que le he pedido a Dai, es un nuevo invento que ha sacado Tuktum, que se llama siesta sin sol, y es para cuando el bebé está dormido, pues ponerle esta fundita al carro para que no le dé el sol, sobre todo bebés tan pequeños como Dai, que son tan blanquitos, para que no esté todo el rato dándole el sol, y voy a probar a ver si le está bien. Nuestro carro ya os lo enseñé, que el Tuktum Cibe. Y vamos a ver si esto que ha comprado la mamá, pues está bien.
Mira mi niño. Ha gustado ahí en su carro. Además de ser súper grande, viene súper bien. ¿Por qué? Viene con velcros por aquí. Viene con velcros por aquí para atarlo aquí. Viene con velcro abajo para atarlo abajo, que son los que le he atado yo. Así que está genial. ¿A que sí, David? ¿Qué te parece? Para que no le des a mi niño, que no. Y nada, vamos a merendar y vamos a empezar a prepararnos porque a las 7 tiene a David y peluquería. Así que, corre que te pillo, pillo que te corre. Ay, por Dios, lo que he tenido esta vez, ¿cómo es posible que sepa tanto? Pues que ha salido muy listo. Ay, por Dios. Cosa que tío que topa la boca. ¡Ey! ¡Ey! Así sí, yo. Briboncillo, que era un briboncillo. Te metes el pitorro. Toma. ¡Ay, ay, ay! Pero déjame que saque, que no me dejas que saque. ¡Ay, por Dios! ¡Cuántos monillos! ¿Eh? ¿Pero no quiere el biberón? Espera, espera, que tengo que ver con porque quiero probar cosas nuevas, está harto ya de biberón. Tiene 4 meses, ¡qué harto de biberón! Venga, ¿qué viene? El sabor, quiere notar sabores nuevos. ¿Qué viene? ¡Ay, qué hace! ¿Qué te he hecho? Mira que te ha pillado en puesto de hamburguesilla. Está cansado, ¿eh? Oh, yo creo que sí. Hazle un bibi, ¿no? ¿Tú tienes hambre o yo qué sé? Bueno, pues nada, aquí vamos a dejar ya este vlog, así que nos vamos a despedir. Mira, está por aquí. Ay, qué emoción al ver la cámara. Son ya las 12 de la noche y nos vamos a acostar. Acabo de llegar y salir de tomar algo con mi mamá. Mira. Así que nada, pues que esperamos que os haya gustado este vlog. Si es así, dadle a me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalí Canal. Hasta luego. Aquí también a mi pelado. Hasta mañana. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of birth? I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars.